estamos aquí en casa, de Casal a Casal Deluxe Infantil y hoy estamos en... ¡Cuatrecarreres! Bueno, lo han hecho bien, han hecho bien. Vale, y ahora os vamos a hacer unas preguntas para que la gente os vaya conociendo, ¿vale? Entonces, primero quiero que digáis vuestro nombre y a qué falla sois, de qué falla sois, ¿vale? Empieza tú. Me llamo Adrià y soy de la falla Carrera San Luis, Avenida Doctor Waxman. Me llamo Pablo y soy de Carrera Malilla y Isa Cabrera. Me llamo Alejandro y soy de la falla Sur Rubén Vela, Avenida Doctor Waxman. Me llamo Luca y soy de la falla Eslida Juan Ramón Jiménez, Avenida Penista Martínez Carrasco. Muy bien. Espera, espera, de aquí para allá. Hola, soy Andrés y soy de la falla Grabador Jordán, Escultor Pastor La Fonteta. Hola, soy Pablo y soy de la falla Usias Marna Robella. Hola, soy Héctor y soy de la falla Bresol del Mueble. Hola, soy Enzo y soy de la falla Ingeniero Joaquín Benyó. Hola, soy Hugo y soy de la falla Zapadores Vicente Yo. Hola, soy Chaume y soy de la falla Mercado de Montolivete. Hola, soy John, soy de la falla Ingeniero Joaquín Benyó. Vale, para que luego no haya líos, vamos a empezar por aquí. A ver, la primera pregunta es, quiero que me digáis a qué dedicáis vuestro tiempo libre. Quiere decir, si jugáis al fútbol y estáis en algún club, que digáis el nombre del club. Si jugáis algún juego, que me digáis el nombre del juego. ¿A qué hacéis cuando tenéis el tiempo libre? Principalmente juego a fútbol, entreno, entre semana y fin de semana partido. ¿Y a qué, en qué equipo? En el de mi colegio, en el Salesianos. Vale, pasa. Yo igual, yo me dedico a jugar a fútbol en mi tiempo libre y juego en el equipo Don Bosco. Yo a jugar a baloncesto en el colegio, en el polideportivo del Sabi. Yo me dedico a fútbol y juego en el Malilla. Yo me dedico al fútbol y juego en Pinedo. Yo me dedico al fútbol y juego en el equipo de mi colegio Salesianos. Yo me dedico a básquet y... ¿Y algo más? ¿Qué haces cuando te estás, cuando no estás en el colegio? ¿Qué haces? Jugar a mis juegos favoritos. ¿Y cuál es tu juego favorito? Minecraft. Muy bien. Yo antes hacía básquet, pero ahora hago jotas. Yo ahora hago atletismo que con la 11 y compito. Yo juego a fútbol, sala en mi colegio Salesiano San Juan Bosco. Yo hago ciclismo, natación y en mi tiempo libre coso cuando tengo tiempo. Muy bien. Bueno, sabéis que dentro de la falla hay muchas actividades, ¿vale? Concursos, baile, playbass, teatro, etcétera, ¿vale? Quiero que me digáis en qué vosotros colaboréis con la falla. ¿Yo? Sí. Me gusta colaborar en los playbacks y a veces pues estoy ayudando cuando necesitan ayuda, por ejemplo en algún quinto y tapa, pues si necesitan sacar comida y no hay camareros, pues estoy yo. A mí en la falla me gusta colaborar limpiando la mesa con los demás infantiles. A mí en la falla me gusta colaborar en barra, vendiendo tickets en los quintos y tapas y más cosas que ahora mismo no me acuerdo. A mí me gusta colaborar en todo, pero me gusta más hacer teatro en la presentación infantil. A mí me gusta colaborar en desafíos de la falla. A mí me gusta colaborar en preparar las cosas antes de un acto. A mí en mi falla me gusta colaborar en barra vendiendo tickets. A mí en mi falla me gusta colaborar en las jotas. En colaborar en montar la mesa, rellenar la mesa de cubiertos, pan, todo. Yo en mi falla colaboro pues cuando ya se han ido todos del pabellón, barro y desmonto las mesas o los manteles. Yo en mi falla suelo ayudar con los juegos para los más pequeños, montándolos y preparándolos. Vale, ahora vamos a hacer un juego. Yo doy dos opciones y me tenéis que decir una de las dos y por qué. ¿Vale? ¿Pañuelo en la cabeza, sí o no?
A ver, yo siempre me hacen llevarlo, pero si tuviera la opción me gustaría no llevarlo porque prefiero llevar mi pelo al descubierto y no sé, me gusta. Vale. Yo igual, pero es que a veces el pañuelo agobia un poco, así que no. Yo sí, porque a lo mejor tienes el pelo despeinado y te lo tienes que lavar para tenerlo bien y el pañuelo pues hace no vértelo y queda mejor. Yo no, porque siempre que me lo pongo y me lo quito, se me queda el pelo plano. No, porque es súper incómodo y la cabeza te pica un montón. Sí, porque está puesto desde la antigüedad y ya es como un hecho. Sí, porque me gusta llevar el pañuelo. El pañuelo. Sí, porque le da un toque final. No, porque es incómodo y aparte pica el pelo. No, porque da mucha incomodidad y al quitártelo te da muchas ganas de rascarte el pelo. A ver, yo pienso que sí porque estiliza mucho lo que es el traje y la cara y además puedes jugar con las diferentes formas, hacer lacitos o ponerlo atrás, el nudo, que queda muy bien, básicamente. ¿Zapato o espardeña? Espardeña, más cómoda. También espardeña porque le da como un toque antiguo. Zapato. ¿Por qué? Porque hay veces, o sea, es como que te sientes más elegante y más cómodo. Espardeña porque es más cómodo. Zapato porque es muy cómodo. Espardeña porque es como el pañuelo un hecho ya. Espardeña porque es muy cómoda y es formal. Espardeña por la antigüedad. Espardeña porque le da un toque valenciano. Espardeña porque con los zapatos parecemos unos toreros. Yo prefiero también espardeña porque es más cómodo. Vale. ¿Sabéis la diferencia entre Torrentí y Sahrauel? Sí. Claro. ¿Tenéis claro? Obviamente. No, hay gente que es presidente infantil y no sabe lo que es una cosa y otra. Ah, vale. Vale, entonces, ¿lo tenéis claro todos? Hola. Vale, ¿a ti qué te gusta más? ¿Torrentí o Sahrauel? Yo sinceramente prefiero Sahrauel porque me parece mucho más cómodo y además si te estás meando con el Sahrauel es más fácil que con el Torrentí. El Torrentí te lo tienes que quitar entero, la faja y todo. Ya, es un rollo. Yo Sahrauel porque cuando hace mucho calor, pues al final te mueres ahí, pareces pollo a la brasa. El Torrentí por la chaqueta, porque queda mejor. Y el Sahrauel porque si hace mucho calor, pues tienes más frío. Yo el Sahrauel porque es muy cómodo y... No, sí, porque es muy cómodo. Yo el Sahrauel porque es mucho más ligero. Yo el Sahrauel porque es muy cómodo y es fácil de poner. A mí me gustan las dos, pero pienso que el Sahrauel es más cómodo y el Torrentí es más como formal. A ver, el Torrentí es más elegante, pero a mí me gusta más el Sahrauel para la hora de mear. Pisar. El Sahrauel porque el Torrentí es algo incómodo, aunque elegante, y el Sahrauel es lo contrario, mucho más cómodo. Yo el de Sahrauel porque es muy cómodo y bonito de llevar, pero sí que es verdad que el de Torrentí, pues para la ofrenda y cosas más importantes, es muy formal y queda muy bien. ¿Chocolate o horchata? Chocolate, porque está más bueno. La horchata no me gusta. Chocolate porque más que nada la horchata no me gusta. Y es más de fallas. Chocolate. ¿Por? Porque aparte que me gusta, un día de invierno así calentito sienta mejor. Chocolate para mojarlo con churros. A mí me gustan las dos, pero me gusta el chocolate más. Porque está bueno.
Yo prefiero el chocolate porque la horchata no me gusta y además lo como casi todos los días. Yo el chocolate porque aparte de que te lo puedes comer con churros, en invierno te lo puedes tomar calentito y te sientes más. A mí me gustan las dos, pero yo prefiero la horchata. Horchata porque el chocolate no me gusta. Yo chocolate porque te lo puedes tomar con churros y es más calentito. Voy a soltar un facto. Chocolate mejor que horchata, porque además lo pueden mojar con churros y buñuelos. Bueno, ¿petardo de ruido o de luz? Otro facto más. De ruido 100.000 veces más que de luz. ¿Por qué? Porque mola más. Muy bien. Yo petardo de ruido porque te hace, pues, te sube la adrenalina y te satisface. Yo pienso igual que ellos y siempre mejor de ruido porque, no sé, es mejor el ruido que el color. A mí me gusta más el ruido porque te hace como un impacto. Es mejor el ruido porque el de color hace color, pero luego no hace nada de pum ni nada, o sea, no hace nada. Ruido porque da más intensidad. Ruido porque provoca un terremoto. Ruido porque puedes gastar bromas. Ruido como las salidas o los masclets, porque es como satisfactorio. ¿Qué era? Ruido porque... No pasa nada. Ruido porque es más de fallas. A ver, yo creo que es mejor el color porque, en plan, combina el color y el ruido. Y además, pues con los de color puedes estirar fuentes y estar ahí dando vueltas y saltando, que me parece muy divertido si lo haces con amigos. Muy bien. Ahora ya hemos terminado con el juego, pero la siguiente pregunta es, dime el lugar más curioso donde has tirado un petardo. Yo creo que es en un descampado, en el medio de la nada, con unas amigas en una verbena, después de una verbena, pues fuimos a tirar petardos en un descampado en el medio de la nada. Muy bien. ¿Tú? Yo un día tiré petardos en otro descampado donde había muchos coches como rotos y tiré como ahí petardos y no veía y no venía nadie por los coches. Yo creo que fue en mi chalet, que de hecho se me encaló en un árbol. En una alcantarilla, no sé. Yo en el descampado de mi falla. En una calle abandonada. En una casa abandonada. Yo en esto de petardos de mi falla. En la calle de al lado de mi falla. Yo un día tiene un girasol en una alcantarilla y casi se quema. Yo un día, una vez en mi falla, estaba tirando petardos y tiré un girasol, un cegato, en un contenedor de papel. Y entonces lo incendié, o como se diga esa palabra, y tuvieron que venir con el extintor a apagarlo. Vale, muy bien. Ahora quiero que me digáis de qué iba vuestra falla, qué ninot os llevasteis y por qué. Bueno, mi falla, en un breve resumen, iba pues de los cuentos que para combatir contra los monstruos y las pesadillas, los personajes de los cuentos ayudaban a combatir contra ello. La mía iba de gatos y de ratones que como convivían juntos encima de una casa y me llevé el de la exposición, que es un gato y un ratón encima. Y yo me llevé a Stitch y a un pequeño lagarto. La mía iba de la felicidad y, o sea, de la felicidad de
cuando viene tu padre, que hace mucho tiempo que no lo ves, las navidades, y me llevé un payaso con un globo. La mía iba de la escuela de magia, de cosas mágicas, y me llevé un dragón. Mi falla iba sobre una asociación sobre unos monstruos, y el que me llevé fue un lobo con... No. Calla. Con una medicina. Mi falla va sobre la madre tierra y yo me llevé un hada encima del planeta Tierra. Mi falla iba de los animales y yo me llevé un perro. Mi falla iba de ir al mercado, me llevé el de la exposición, que era como un puestecito con un señor vendiendo frutas y verduras. Me llevé una mano que rescató mi hermana y un corazón. Bueno, y una gallina con forma de huevo. Yo me llevé el de la exposición. Que, ¿y de qué iba tu falla? Que iba de una fábrica de corazones, que si tú le dabas a un botón salía humo por arriba. Y me llevé la de la exposición, que era como una médica que estaba como curando a un niño y al final murió. Mi falla iba sobre la astrología y yo me llevé un gato negro. Mi falla iba sobre las ninfas del bosque y donde convivían animales, y yo me llevé un conejito, pero me quería llevar el de la exposición, pero se lo quise llevar. Mi falla era mayor infantil y pues me lo llevé porque era muy mono. Vale, ¿alguien se equivoca por ahí? Bueno, pues ahora a la siguiente pregunta, ¿vale? Luego dices en qué te has equivocado. Vale, ahora, no, ahora sí que no me vale, ahora no me vale que repitáis todo lo mismo, ¿vale? Entonces, pensarlo bien antes de decirlo, porque me vais a decir todos más o menos lo mismo y no lo quiero, ¿vale? Quiero que seáis originales. Si fuerais artistas falleros, ¿de qué haríais vosotros la falla? Yo la haría colaborando con alguna asociación contra el cáncer o alguna asociación, pues, para colaborar y ayudar. Yo lo haría sobre los diferentes deportes que hay en el mundo: fútbol, tenis, baloncesto. Yo la falla la haría con una asociación colaborante. Yo la haría de las diferentes delegaciones de la falla, de unos de como ayudando en la delegación de deporte, otros así. Yo lo haría de la electricidad para renovar el planeta. Siéntate bien, muy bien. Yo lo haría de un videojuego que se llama Brawl Stars. ¿Qué había dicho? Yo lo haría de una serie, básicamente, de Pokémon. Yo lo haría de deportes. Yo lo haría de deportes, pero no con figuras humanas, sino como cartoon. Yo lo haría de la Liga Santander. ¿Eso qué es? Ah, vale. Yo, para ser un poco más original y valenciano, pues tendría dos opciones: si hacerlo sobre la vida diaria en un casal o la vida diaria en un casal. Vale, ¿y en qué te habías equivocado? Perdón por la equivocación, pero el Stitch era el que yo me quería coger, que no pude, que era el que mejor estaba hecho, y en cambio yo me cogí a un personaje de la película del revés, que es la emoción de la ira. ¿Ese es el de blanco? ¿Ese es el azul? No, ese es el rojo. El rojo, vale, muy bien. Bueno, ahora quiero que me digáis vuestra canción preferida de fallas. Yo elegiría la de... Es una que ponen mucho en mi falla, que es la de Paquito el Chocolatero. Muy bien. La mía, el Caloret. La mía, el carrito del helado.
¿El qué? El carrito del helado. Ah, vale. La mía, Paquito el chocolatero. Es que ahora no se me ocurre ninguna. La que más te ha sonado, por ejemplo, en fallas o la que... Ninguna. Ni en la charanga, ninguna. Ni la de recogida de... Ninguna. Bueno. Que yo me acuerde, ninguna. Ves pensando. Vale. Yo la de tírate de la moto. Yo la de quevero. No sé cómo se llama, pero la de Valencia en falla. Espérate, que se ha acordado, que se ha acordado. El himno de Valencia. Vale, muy bien. Paso palabra. No. Cuenta. La amapola. También la amapola. La de tírate de la moto, Paquito el chocolatero y la amapola. Vale, muy bien. A ver, ahora quiero que me contéis una anécdota. Algo que os haya pasado. Puede ser gracioso o puede ser algo extraordinario. O sea, que no simplemente tiene que ser gracioso. Algo a lo largo de todo el año. ¿Empiezo yo? Sí. Vale. A nosotros nos pasó en nuestra falla que, al ser una falla tan pequeñita, no invertimos mucho en el monumento. Y llevamos muchos años sin ir al ayuntamiento a por premio. Justamente este año ganamos el premio al mejor niño de la sección. Y cambiaron los premios, al final no se podía ir al ayuntamiento. Y nos hacía mucha ilusión y no pudimos ir. Pero luego en fallas nos dieron la noticia de que habíamos ganado en la infantil un premio y en la mayor otro. Y fuimos las dos veces al ayuntamiento, de la pequeña y la mayor. Y nos hizo mucha ilusión. Qué guay. Yo una vez cuando estaba tirando petardos, vino un señor que venía borracho y nos dijo que dejáramos de tirar. Y entonces un amigo de nuestra falla cogió un águila y se lo tiró. Y luego nos fuimos corriendo hacia el casal y nuestro presidente salió a decirle que se fuera. Siempre hay alguna cosa así de esas raras en todas las fallas. Yo estaba tirando estas fallas, petardo. Vale, pues cuéntanos. Estaba tirando petardos y una de arriba nos tiró el pozal de estos de fregar, pues nos tiró un pozal lleno de agua a nosotros. Entonces, un amigo le dijo, como no vuelvas a tirar otro, te tiro un super gatito. Y entonces volvió a tirar otro y como era el primero, mi amigo le tiró un super gatito y se lo encaló. Que un día estábamos en una presentación y a mi fallera mayor infantil se le olvidó la manteleta y su madre se tuvo que ir de nuevo a cogerla. Dime, una anécdota. No pasa nada. Venga, algo gracioso que te haya pasado a lo largo de todo el año. ¿No te acuerdas? No. Pasa. Ves pensando. Pues que iba a encender una mascleta de esas que se hacen en las fallas y habían petardos que soltaban chispas, que se quedaban ahí con luces. Y en una de esas lo encendemos y pasa un borracho que se queda en forma de cruz, que le estaban cayendo todas las gotas. Pues enfrente de mi casal, ¿vale? Estábamos en mi casal dentro cenando y decidimos salir a tirar petardos. Y de repente pasaron unas chinas y yo, mientras estaba encendiendo el petardo, el chinito, y dije, ¡cuidado, chinito! Lo tiré y dijeron, ¡chinito tú! Y le explotó al lado. Lo más gracioso de estas fallas han sido que estábamos haciendo una hoguera detrás de la carpa y casi se nos quema la parca. Que estábamos en la recogida de los premios y nos fuimos a la falla a ponerlo y nos dijeron que cogiéramos un vaso y brindáramos. Y el vaso estaba vacío porque llevaban los presidentes mayores, llevaban ginebra
y nosotros no nos pusimos nada. Entonces hicimos, ¡mmm, qué bueno! Y no llevaba nada. Yo, esta fue de hace un año, que tenía que hacer un playback y salí con pañal. Vale. Bueno, yo la de antes que he contado del contenedor de papel que lo quemé, y también tengo otro muy gracioso, que estábamos jugando a fútbol con mis amigos y quien le daba el larguero podía soltar un facto. Y mi amigo dijo, si fuera querido, Pogba mínimo top 5 de su país. Y eso sí que me la suba. Y nos hizo mucha gracia a todos porque era muy gracioso. Muy bien. Ahora decirme qué es para vosotros, en una palabra, la camiseta que lleváis puesta. Pues bueno, pues esta palabra la pone nuestra camiseta aquí en un lado y son les perletes, que es la palabra que nos representa a las falleras mayores infantiles y a los presidentes infantiles de esta agrupación. ¿Qué es para ti la camiseta que llevas puesta? Para mí, en una palabra, sí, travesura, porque hacemos muchas cosas locas en las presentaciones. ¿Y los actos? Lo mío sería diversión. Lo mío sería felicidad. Me la acabas de quitar. Alegría. Me la acabas de quitar. Te vas a caer. Una emoción. Empatía. ¿Qué es para ti la camiseta que llevas puesta? En una palabra. Felicidad. Unión, ¿lo han dicho? No. Vale, unión. Los presidentes de mi sector y eso. Cuatro carreras. Para mí significa familia porque al final somos todos una familia unidos y pues al final somos todos un grupo inseparable. ¿Volverías a ser presidente infantil? Sí, y además nos lo estamos tanteando en mi casa a ver si se puede. Qué guay. Yo lo voy a hacer, entre comillas, pero en una versión pequeña, que es mi hermano. Ah, pero vale. Sí me gustaría. Yo es igual que Luca. En mi casa básicamente es como si hiciera un par de pucheros para convencer a mi madre. Lo están intentando. Sí, me gustaría. Sí, me gustaría porque quería ser presidente infantil, que era mi ilusión. Sí, pero mis padres no me dejan porque es mucho gasto de dinero, mucha tela y muchos trajes. No, porque sé que es muy bonito ser presidente, pero a veces cansa mucho estar vistiéndose todos los fines de semana sin dejar de poder jugar. Yo no volvería a ser presidente porque cansa mucho llevar todos los fines de semana los trajes. Yo sí que volvería. Y mi fallera mayor infantil y yo tenemos planeado que dentro de tiempo, cuando ya seamos mayores, volver a serlo ella y yo. Yo no, porque lo poco gusta, lo mucho cansa. Buenas palabras. Yo, para mí ha sido una experiencia inolvidable en las fallas, pero debido a que hay que invertir mucho dinero y tiempo, no lo volvería a hacer por los motivos que ya he dado y también porque hay más niños de la falla que les haría mucha ilusión serlo. Entonces quiero dejarles a ellos que disfruten de la misma experiencia que he disfrutado yo. Vale. Si tuvieras una varita mágica, ¿qué cambiarías de las fallas? No de tu falla, sino de las fallas en general. Pues la verdad que me acabo de quedar un poco en blanco, pero así lo primero que se me viene a la cabeza es que poder crear
petardos infinitos o materiales para hacer actividades de la falla? Yo, igual, me he quedado en blanco y es que... A nivel general de las fallas. No de tu falla, sino de toda la semana de fallas. ¿Toda la o semana? O de todo el año fallero. Es que tú has dicho hacer material en la falla. Eso es a nivel personal. ¿Qué cambiarías? Yo nada. Pues no cambias nada. Sí. Yo cambiaría que en vez de ser los pocos días que son, alargarlo a un par de semanas, porque... Porque queremos matar a los mayores. Sí, sí. Venga. Yo también. Yo pondría una o dos semanas más y que suenen más los petardos. Yo, pues lo mismo, yo pondría más días. Yo nada, a mí me gustan las fallas como son. O sea, para mí ya es demasiado. Yo cambiaría que las presentaciones no sean como 4 o 5 cada fin de semana y que sean pues a lo mejor entre semana o que se alarguen en más fin de semanas. Yo haría que hubiesen más juegos. Que no hayan borrachos. ¿Paso palabra? ¿No pasas palabra? ¿No vas a pasar? ¿Qué cambiarías de las fallas en general? ¿Puedes? Pues lo que voy a hacer es que las juntas de las fallas sean más a menudo. En vez de cada 2 semanas, que sea cada semana. Y es que tengo una cosa que es como, al igual que nosotros tenemos, o sea, al igual que nuestras falleras mayores infantiles nos tienen a nosotros, ¿por qué no las falleras mayores de Valencia tienen a sus presidentes? Es algo que cambiaría, que sí que hubiesen presidentes. Muy bien, una cortimista. Yo igualar un poco lo que es lo de fallera mayor, en plan lo que es presidente infantil, igualar un poco la importancia, ¿no? Porque a los presidentes infantiles se nos tiene un poco en un segundo plano y al final hacemos la misma labor, vamos a las presentaciones, cumplimos con nuestro cargo y al final no se nos valora, no se nos recoge, no se nos da tanta importancia. Entonces yo pues cambiaría eso. Te he sorprendido, he hecho preguntas que no sabíais que iba a preguntar, ¿eh? Y ya para finalizar, mirando a la cámara, ¿a quién le agradecemos el haber sido presidentes infantiles? Yo a mi familia y a mis tíos y bueno, a mi falla, sobre todo. Yo a mi madre y a mi padre y a mi fallera mayor, Paula. A mi madre... A mi padre, más o menos, por dejarme los fines de semana. Y agradecérselo a mi familia y a todos. Y a mi falla. A mi familia, a mi falla, a mi falla infantil, a mi falla mayor y a mi presidente. A mi padre, a mi madre, a mi fallera mayor infantil y a mi fallera mayor. Yo a toda mi familia, pero especialmente a mi hermana, a mi padre y a mi madre. Yo a toda mi familia, a mi fallera mayor infantil y a mi falla. Yo a toda mi familia, a todos mis amigos y amigas y a mi fallera mayor infantil y mi presidente. Yo a toda mi familia, a mis amigos, a mi presidente, mi fallera mayor infantil... Y mi fallera mayor. Y a toda mi familia, pero especialmente a mi abuela, porque entre semana y los fines de semana se iba a comprarme trajes o a comprarme pues complementos y eso se lo agradezco mucho. Yo quiero dar gracias a toda mi familia que desde el primer momento me ha apoyado con mi decisión y también porque ellos son muy falleros. Y también a mi cuadro de honor, obviamente, que ha estado todo este año acompañándome en todos los actos.
Bueno, pues esto ha sido todo. Bueno, hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Chao, chao. Chao, chao. ¿Quieres formar parte del equipo de Univers Televisión? ¿Quieres captar nuevos clientes para tu negocio? ¿Quieres ser patrocinador de alguno de nuestros programas? Si es así, envíanos un email a promociones@universvalencia.es. Univers Valencia, somos tu televisión. Continuamos aquí en Casa la Casal de Lux Infantil y estamos en... Bueno, eso no va a ser un poquillo chunguillo, ¿eh? Es que no mucha a ver, una, dos y tres. ¡Cuatrecarreres! Ahora sí que me ha gustado. Venga, pues vamos a hacer unas preguntas para que la gente os vaya conociendo de cómo sois, ¿vale? Empiezas tú a decir tu nombre y el nombre de tu falla. Hola, me llamo Valeria y soy de la falla Carrera San Luis, Avenida Doctor Waxman. Hola, soy Alejandra y soy de la falla Ausias Magna Robella. Hola, soy Lucía y soy de la falla Zapadores Vicente Yeo. Hola, soy Daniela y soy de la falla Avenida de la Plata. Hola, soy Amaya y soy de la falla La Fonteta. Hola, soy María y soy de la falla Montolivete. Hola, soy Elba y soy de la falla Blas Gámez Ángel Villena. Hola, soy Sara y soy de la falla Carrera Malilla Isla Cabrera. Hola, soy Lucía y soy de la falla Eslida Juan Ramón Jiménez, Avenida Pianista Martínez Carrasco. Hola, soy Nerea y soy de la falla Poeta García Lorca Alta. Hola, soy Paula y soy de la falla Bresol del Mueble. Hola, soy Julia y soy de la falla Carrera María Ingeniero Joaquín Benlloc. Hola, soy Martina y soy de la falla Obispo Jaime Pérez Luis Oliago. Hola, soy Marta y soy de la falla Alta Juan Ramón Jiménez. Hola, soy Iris y soy de la falla Rubén Vera, Avenida Doctor Waxman. Quédate ahí. A ver, ahora dime, ¿a qué dedicáis vuestro tiempo libre? Quiere decir, si hacéis TikTok, ¿qué tipo de TikTok? Si jugáis, ¿a qué jugáis? Si hacéis cualquier tipo de deporte y pertenecéis a un club, ¿a qué club pertenecéis? ¿Qué hacéis cuando estáis y tenéis tiempo libre? Yo en mi tiempo libre aprovecho y me bajo a la falla a jugar con mis amigas. Yo hago un poco de todo, pues a veces leo, a veces veo la tele, a veces me bajo con mis amigas, a veces bailo, no sé, o a veces me ducho, no sé. Yo en mi tiempo libre juego al baloncesto y también me gusta mucho jugar, pasar el tiempo con mi hermano. Yo en el tiempo libre que tengo me gusta o estar con mis amigas o voy a judo y también pasar tiempo con mi familia. Yo en mi tiempo libre juego a fútbol y hago hípica. A mí en mi tiempo libre me gusta pasarlo dibujando o escuchando música y también me encanta quedar con mis amigos. Yo en mi tiempo libre hago ballet o juego con mi gato o con mis amigas. Yo en mi tiempo libre voy a la hípica y monto a mi caballo. Yo en mi tiempo libre voy con mis amigas, dibujo, canto, de todo. Yo en mi tiempo libre juego a fútbol, hago karate y me gusta llamar a mis amigas. Yo en mi tiempo libre hago natación sincronizada y bajo a jugar con mis amigas a la falla o del colegio, lo que sea. Yo en mi tiempo libre me gusta estar con mis amigas o con la familia. Yo en mi tiempo libre hago gimnasia artística o juego con mi hermano o con mis amigas en la falla. Yo en mi tiempo libre hago gimnasia rítmica y también me gusta mucho escuchar música y leer. Yo en mi tiempo libre me gusta estar con mis amigas y pintar cuadros. Sabéis que en la falla se suelen hacer muchas actividades, tanto teatro, bailes, playbacks, concursos, etcétera. Quiero saber en qué participáis vosotras en vuestra falla. En casi todo. ¿Y en ese casi todo qué ponemos? ¿Qué englobamos? ¿Cómo qué?
Pues no, yo no lo sé. Me lo tienes que contar tú. A ver, si participas en concursos, participas en teatro, participas en playback, participas poniendo mesas. En teatro no, pero en juegos y todas esas cosas sí. En concursos sí. Vale. Yo participo en los concursos de dibujo, en las obras de teatro y también en los playbacks. Yo participo en los playbacks, en las obras de teatro, en los juegos de la falla y en, hay veces en poner los manteles y tal. Yo en los playbacks, en juegos que hacen, en obras. Yo en los playbacks y en los concursos de dibujos que hacen. Yo en los playbacks, en los concursos de dibujo y alguna vez han hecho parchís o uno. Yo en los playbacks y en los concursos de dibujo y en las actividades que hace mi falla. Yo participo en los playbacks y los concursos que hacen. Yo participo en los playbacks y en los juegos que hacen durante el año. Yo participo normalmente en los playbacks, en las obras de teatro y en los concursos de dibujo y en todas las actividades que proponga mi falla, pues ahí voy. Yo participo en los playbacks. Yo participo en la obra de teatro de mi falla, de la presentación, en todas las veces que nos disfrazamos y también en concursos de dibujo. Yo participo en los playbacks, en el pregó y también me gusta mucho el futbolín y el parchís. Yo participo en bailes regionales de jotas, también hago playbacks, teatro y bajo a todo lo posible que pueda. Yo participo en los playbacks y a veces cuando se acaban las fallas ayudo a limpiar. Muy bien, ahora vamos a hacer un juego. Yo digo una palabra y me tenéis que decir lo primero que os pase por la cabeza. Puede ser cualquier cosa, ¿vale? Sí, se podía repetir, no pasa nada, ¿vale? Gomina. Chocolata. Gomina, la del pelo. Gomina, moños. Fallera. Churros. La gomina del pelo. Ah, vale, es que pensaba que era con la palabra que decía ella. No, es la misma palabra. Volvemos a empezar. Vale. Yo digo una palabra y me tenéis que decir la primera palabra que os pase por la cabeza de la palabra que yo digo. ¿Vale? Gomina del pelo. Moños. Fallera. Peineta. Fría. Peluquería. Muy buen olor. Peluquería. Acto. Muy buen olor. Moños. Peinarse. Peineta. No se me pasa ninguna. Rodetes. Ondas. Rodetes. Nadie ha dicho pringoso. Nadie. Peineta. Gomina. Dolor. Actos. Venga. Pelo. Acto. Pelo. Ganchos. Oro. Bonita. Fallera. Pelo. Presentaciones. Aderezo. Bañada. Gomina. Zapato. Calcetines. Pies. Medias. Dolor. 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 Tacón. Tacón. Cansancio. Tacón. Dolor. Dolor. Calcetines. Dolor. Medias. Gibret. Fallas. Entrevista. Fallas. 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 Fotos. Representantes. Fallas. Fotos. Recuerdos. Fallas. Actos. Interesante. Resumen. Fa-
Fallas. La camiseta que lleváis puesta. Perletes. Perletes de cuatro carreras. Familia. Equipo. Perletes. 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 Familia. Hermanas. Amigas. Familia. Falla. Familia. Familia. Perletes. Bueno, pues hemos acabado con este juego, luego haremos otro. Quiero que me digáis el color de vuestro traje principal y quién os ha cosido. Que soy mogotilla, soy mujer. El color es azul y me lo ha hecho Rosa. Muy bien. El color es rosa y me lo han cosido en Mavi. Mi color es azul agua marina y me lo ha cosido Puri de la Choya. El color es turquesa y me lo ha cosido Amparo. Mi color es blanco y me lo ha cosido Rosa. Mi color es un verde oscuro y me lo ha cosido Eduardo Cervera. Mi color de mi traje principal es un blanco roto más o menos y me lo ha cosido Álvaro Moliner. Mi color es dorado y me lo ha cosido mi tía porque es modista. Mi color es verde azulado y me lo ha cosido Mavi. Mi color es rojo Ferrari y me lo ha cosido Rosa de Luidos. Mi color es azul marino y me lo ha cosido Toñi. Mi color es morado uva y me lo ha cosido Mariluz en Roa. Mi vestido principal es verde y me lo ha cosido Maite. El color de mi vestido es verde agua y me lo ha cosido Indumentario Mavi. El color de mi traje principal es blanco y me lo ha cosido Valentina. Y ahora quiero saber quién os ha peinado durante todo el año. Itaísa. Peluquería Maribel Bosca y un chico que se llama Javi. Pili. Peluquería Sandra. Alicia. Mi madre. MB Estilistas. Mi madre. Jessica, la quiero un montón. Mi tía. Vanessa. Pilar. Sandra. Mi madre. María José y Carol. Vale, ahora quiero que me digáis vuestra canción de fallas favorita. El himno. El caloret. El himno y Noche entera. El himno. El himno y Mediterránea. El himno. El fallero y el himno. La amapola. El himno y amapola. Mediterránea. Mediterránea. El fallero y Mediterránea. El paquete del chocolatero. La amapola y Mediterránea. La amapola y será porque te amo. Oh, qué chuli. A ver, ahora quiero que me digáis de qué iba vuestra falla. ¿Qué ninot cogisteis y por qué? Mi falla iba del universo y yo cogí una niña con su peluche porque yo pensaba que me gustaban las cosas que eran como un cojín más o menos blandita. Muy bien. Mi falla era de una escuela de magia y cogí el ninot indultat porque es muy bonito y es una bruja que es una maestra. Mi falla iba sobre los cuatro elementos, tierra, mar, aire y fuego, y cogí una fallera porque me representa, un fantasma, que era el fantasma de mi abuelo, que seguía estando conmigo, y luego una zanahoria porque me parecía muy mona. Mi falla hablaba sobre la inclusión y eran niños disfrazados de animales. Cogí un niño disfrazado de un pájaro porque era súper bonito y además me cabía en casa. Mi falla iba de Smile y cogí a Nino Tindultad porque era muy bonito y una gota junto a mi presidente infantil. Mi falla iba sobre películas y, bueno, después de 3 horas mirando 3 ninots, me decanté por el Nino Tindultad, que aparte de ser muy bonito y práctico, porque cabe en casa, tenía música y me dijeron que podía ponerle en el botón audios de mis amigas hablando
diciéndome cosas bonitas. Mi falla era sobre un bosque de setas y me llevé el Nino Tindultat porque era una seta pequeñita muy mona y me gustaba mucho. Mi falla iba sobre las cardiopatías en niños y me llevé un perrito porque era muy mono y un corazón. Mi falla era de la huerta valenciana y me llevé una fallerita que representaba una naranja. Mi falla iba sobre la madre tierra y me llevé dos ninots. El de la exposición, que iba sobre un hada que estaba como volando, o sea, como en una montaña, y luego una seta que era muy chula. Mi falla iba de los niños cuando tienen pesadillas por las noches y me llevé el Nino Tindultat porque me caía en casa y era muy mono. Mi falla era que representaba lo que hacemos en fallas y me llevé una fallera Superman. Mi falla iba sobre la asociación de monstruos que sí existe y me llevé un Drácula que, a pesar de que era grande, me cabía en casa. Mi falla iba de gatitos y ratones y me llevé una gatita con la corona porque creo que me representa y además era muy bonita y me cabía perfectamente en el mueble. Mi falla iba de un mercado y me llevé un perro porque era muy mono y me gustaba mucho. Vale, si fuerais artistas falleras, ¿de qué haríais la falla? No me vale repetir, pensarlo bien, ¿vale? Y decirme de qué la haríais. Yo la haría de falleras. Yo la haría de niños ayudando en la falla. Yo la haría de del mundo. Yo lo haría de lo que representa a la falla. No sé. Yo lo haría de los perletes. Yo lo haría de los animales porque me encantan mucho. Pues yo la verdad no sé de qué la haría. Yo lo haría también de la huerta porque me parece una idea súper bonita y aparte utilizaron mi nombre. Y me parece una idea maravillosa. Pues yo lo haría de los diferentes actos que se hacen en fallas. Yo lo haría, creo que de ballet, porque me gusta el ballet. Bueno, yo no sé muy bien de qué lo haría, pero creo que haría algo que haría reflexionar a las personas y así pues dejar marcado una falla que pues importe, no sé cómo decirlo. No te has explicado muy bien. Yo lo haría de futbolistas. Yo lo haría sobre la amistad y nos pondría a nosotras y que sea muy colorida. Yo haría una falla en la que se viera representado lo que hace cada fallero en su falla y que es muy importante que cada persona ponga su granito de arena para que la falla funcione. Yo la haría de gatitos falleros porque los gatitos también pueden ser falleros. Yo la haría de personajes de películas o de películas porque siempre me han gustado mucho y de música también. Muy bien. Ahora vamos a hacer otro juego, ¿vale? Ahora de dos tienes que elegir uno. Por ejemplo, ¿oro o plata? Plata. Oro. 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 A mí me gustan mucho los dos, pero con mi color de piel me queda mejor el plata. Oro, pero también depende con el traje que lo combine. Oro. 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 ¿Zapato o espardeña? Zapato. 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 Aunque sea incómodo, zapato. 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 Hemos hecho un pleno. Es que las espardeñas no tienen tu color de luna. Perdona, las mías están forradas con la misma tela de mi traje. Lo que pasa es que yo soy más mayor que vosotras y aguanto menos los tacones. Quedamos elegantes.
Sí. A ver, la siguiente. ¿Petardo de ruido o de color? De ruido. De color. De ruido. De ruido. De ruido. No sabría cuál decir, igual color. Yo creo que los dos, pero si tengo que elegir, de color. A mí me encantan los petardos de ruido, pero por la noche son mejor de color. A mí me gustan más por el día los de ruido, pero por la noche los de color. Pero si tuviese que elegir de los dos, de ruido. De ruido porque son más emocionantes. De ruido. De ruido. A mí me gustan los dos, pero si tuviera que elegir uno, es de ruido. Yo me quedaría con los dos, pero de ruido. A mí me gustan los dos, pero me quedo con el ruido. ¿Horchata o chocolate? Chocolate. 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 Horchata. Horchata. Chocolate. 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 Yo lo tengo clarísimo, horchata. Chocolate. Obviamente chocolate. Horchata. A mí no me gusta ninguna. Chocolate. Ahora voy a ser mala, ¿vale? ¿Presentación o ofrenda? Yo no sé qué elegir. Ofrenda. Presentación. Ofrenda. La presentación, porque es mucho más ilusión. Presentación. Pues yo la verdad es que cogería presentación porque es lo que te hacen... Bueno, te da más emociones, pero sí que es verdad que vivir la ofrenda como fallera mayor infantil es increíble. Pues depende del cargo que tenga la falla. Si soy fallera normal, yo creo que elegiría la ofrenda, pero si soy fallera mayor infantil, la presentación. Pues yo este año he preferido la presentación porque ha sido cuando ha empezado todo mi reinado de fallera mayor infantil. Me han puesto muy difícil y... Sí, mala. Muy mala. Y... Guau, es que no sé. Presentación porque te da como la ilusión de que te van a poner la banda y que ya lo eres oficialmente, pero también me gusta mucho la ofrenda. Pero yo creo que presentación es un pelín más emocionante. Es difícil, pero ofrenda. Guau, pues esta vez sí que la has puesto difícil, ¿eh? A ver, pues... Yo creo que depende. Si soy fallera normal, yo diría que la presentación, pero es que vivir fallera mayor infantil, la ofrenda... Tela. Sí, sí. No sé, es que me gustan las dos. Presentación. A ver, a mí me gustan las dos y las he puesto muy difícil, pero si tuviera que elegir, elijo la presentación porque es cuando te dan la banda y como que eres más oficial, por así decirlo. Las dos son una pasada vivirlas y aún más como fallera mayor infantil, pero yo me quedo con la presentación, es como el momento de inicio de todo. A mí me gustan los dos pero igual, pero por elegir la presentación. Ahora me tenéis que explicar qué es para vosotras la banda de fallera mayor infantil. Oye, otra difícil, ¿eh? Por lo menos no hay que elegir. Pues para muchos... Para mí al menos es un sueño tener una banda porque yo llevo siendo fallera desde muy pequeña y siempre veía a la gente, a las niñas con banda y yo también quería una. Para mí es un sueño hecho realidad porque llevaba ya tiempo esperando para poder ser fallera mayor infantil y tener la banda es como creerte que de verdad este sueño está pasando. Pues, a ver, para mí ha sido también un poco como ella, pero ha sido un sueño y ese sueño se ha cumplido. Y es como que el sueño que has soñado hace tiempo se ha hecho realidad y es muy bonito para mí. Para mí la banda es un sueño porque pues empieza ya la puedes llevar para todo. Pues para mí la banda es
una ilusión llevarla, porque lo mismo que han dicho mis compañeras, que yo de pequeña yo veía las presentaciones y decía, ala, yo también quiero esa banda tan chula. Es lo mismo que ha dicho ella, que es una ilusión, es una forma de hacer más amigos y es un sueño. Para mí la banda no es solo un trozo de tela que te lo pones en el traje de fallera, no. Para mí es como algo mágico, porque es como que tú representas con orgullo que eres fallera mayor infantil de tu falla. Y es algo mágico. Para mí la banda es revivir todos los actos que has hecho en todo el año, de ilusión y de todo. Y es un sueño tenerla. Para mí la banda nunca ha sido un sueño, porque a mí me gustaría ser... mi sueño... A ver... Está liado. Yo el año pasado decidí que quería ser fallera mayor infantil, pero cuando te das al final te das cuenta de que siempre es un sueño y es muy bonito. O sea, que no sabías hasta qué grado era el sueño, ¿no? Sí. Vale. Para mí, bueno, como ha dicho Elba, que es magia, es pura magia y no es solo un trozo de tela, que además yo tuve la suerte de que me la pusiera una de mis mejores amigas. Y cuando sentí que por fin tenía esa banda que tanto había querido, sentí una ilusión en el cuerpo emocionante y bueno, lo viviría mil veces. Es un sueño hecho realidad y ilusión porque empieza todo. Es una pieza muy bonita de tu año, ya que es única, nadie más puede llevar la banda de Fallama Infantil 2024. Además, mi presentación fue la última y con más ganas aún tuve tener esa banda. Y pues, además, lo viví con muchísima ilusión. A ver, ser Fallama Infantil es un orgullo, pero hasta que no te dan la banda no te lo crees. Y encima cuando te lo pone esa persona mágica aún es mucho más emocionante y es mágico. Y es ya que oficialmente eres la fallera mayor infantil y un recuerdo para siempre. En mi falla hay dos tipos de bandas, la de la Corte de Honor y la de la Fallera Mayor Infantil. La de la Corte de Honor acredita que eres fallera de esa falla, para mí, y la de Fallera Mayor Infantil es un orgullo porque tú puedes vivir la experiencia que muchas han vivido. Para mí, la banda de Fallera Mayor Infantil es un evento mágico porque es... como que ya empiezas tu reinado, como que es un solo año que vas a vivir en toda tu vida. Y es, para mí es muy importante. Vale. A ver, esta ahora una fácil, ¿vale? Ahora una fácil. Venga, va. Contarme una anécdota fallera a lo largo de, bueno, de todo el año. Algo que os haya pasado gracioso o algo que haya pasado así divertido o extraordinario, no sé, algo raro. ¿También es difícil? Sí. A ver, ¿a nadie se le ha caído o se le ha perdido o se ha tropezado o...? Vamos, es que a lo largo del año os tiene... ¿Ves? Ya va. Yo, es que no sé qué decir, pero me he decidido que estuve muy confusa a la hora de decidir el ninot de la falla y como que estuve muy confusa y hasta el día antes de la cremal no lo decidí. Muy bien. Yo, a ver... A ver, en las presentaciones os ha tenido que pasar algo. En la agrupación, si habéis tenido exaltación, os ha tenido que pasar algo. No sé, algo divertido. O en alguna presentación, en algún pasacalle, en algún... algo. Si no, pasamos pues, y te lo vas pensando. Vale, sí. Vale. Pues me acuerdo el primer día que tenía que llevar la banda después de mi presentación, que estaba bajando el ascensor y se me olvidó ponerme la banda y luego también que esperando a pasar en la ofrenda se me soltó lo del cancán y toda mi falla pues estuvo ahí, mis amigas y todo, intentando ponérmelo y al final salí sin un aro del cancán. Pero bueno, no se notó. Muy bien. Yo también me pasó lo mismo que a Martina, que se me olvidó la banda. Y también que en un pasacalles
me mareé de la calor y se me mojó la banda y me estaban dando un abanico para abanicarme, cogí el abanico y en vez de abanicarme a mí, empecé a abanicar la banda para que no se manchara. Pues yo el 19 de marzo, cuando fuimos a la iglesia, yo presidente infantil y yo, cuando el cura hizo como para rezar, mi presidente infantil hizo lo mismo que el cura y nos pusimos a reírnos un montón. Bueno, yo me acuerdo de la última presentación, que no me había tropezado en ninguna y vamos, de la emoción que salí llorando en la pasarela y de la emoción de correr a darle un abrazo a Julia, que me tropecé y luego nos enganchamos. Fue muy gracioso. Pues yo fue en mi presentación que cuando te pones dos agujas aquí para que se ajuste la banda, mi presidente no podía ponérmelas y mi presidente infantil estaba ayudando a ponérmelas y me la clavó en la barriga. Pues yo fue que un día de fallas vestimos a mi presidente con mi traje. Pues yo fue que a lo mejor a la media hora antes de hacer la crema, al encender la traca, pues me dijeron de que me fuese corriendo, ¿no? Y claro, mi presidente no me ayudó a correr porque como llevaba el traje fallera, pues yo me tropecé con la tela, me caí al suelo y de repente levanto la cabeza y veo a mi hermano riéndose. Pues a mí, mi primera, o sea, la traga que hace la falla, la primera vez, yo estaba asustada, entonces la encendí y me fui corriendo gritando, entonces me grabaron y salía yo gritando y corriendo por ahí. Pues yo tengo dos. La primera es que antes de una presentación, pues al ver que llegó una amiga mía a la presentación, le di un abrazo, se me enganchó el pendiente y se me rompió y salí sin pendiente a la presentación. Y la segunda es que el día de la ofrenda yo tenía dos ramos, la ofrenda y el de misa del día siguiente. Y me trajeron el de misa y al día siguiente a la misa llevé el de la ofrenda. Yo que en una presentación, cuando ya estaba en mi casa, me di cuenta de que había perdido un pendiente. ¿Había perdido qué? Un pendiente. Que yo estábamos en el coche, mi fallera mayor, mi presidente infantil y yo, y me voy a abrochar el cinturón, caminamos, o sea, vamos con el coche a carretera y de repente me veo que la cholla no está y se ve que, o sea, con el cinturón se había ido y estaba roto, o sea, estaba clavada la aguja en el corpiño y la cholla estaba en mi vestido. Y mi fallera mayor, o sea, y mi madre tenía en el coche aguja e hilo y mi fallera mayor me tuvo que coser la cholla al corpiño. Bueno, pues que en una presentación en Salesianos, en el anfiteatro, nos ponemos a hablar y nos subimos allá arriba hasta el momento de salir. Vale, pues en una presentación estábamos los representantes de esa presentación, yo y más gente de la agrupación hablando. Y entonces llaman al escenario a los representantes infantiles de esa presentación y estaban arriba. Y entonces nos bajamos corriendo todos y los tuvieron que volver a llamar un montón de veces y nos bajamos todos corriendo y nos empezaron a llamar y fue todo súper improvisado, que no teníamos ni idea de que nos estaban llamando. Cuando mi madre me había terminado de vestir porque íbamos a una presentación en Canal, cuando llegamos mi madre se dio cuenta que no llevaba la manteleta y mi madre tuvo que volver a casa, cogerla y llegar. Y la segunda, en ninguna presentación me había caído y mi presidenta Adrián me chafó la falda y me caí. Espérate, que aquí hay una que ya se ha acordado de la anécdota. En la presentación del 23 de diciembre que subimos todas con algo navideño y fue muy chulo. Muy bien. A ver, imaginaros que tenéis una varita mágica, ¿vale? ¿Qué cambiaríais, no de vuestra falla, sino a nivel general de las fallas? ¿Cambiaríais algo? ¿Qué cambiaríais? Sí, que si tuvieras una varita mágica, ¿qué cambiarías de las fallas? Ah, sí. Que... Y bueno... Intentar, no.
que yo cambiaría que también hubiera presidente infantil de Valencia. Que la semana de fallas, toda la semana de fallas, desde el 16 hasta el 19, fuera festivo. Yo cambiaría que en vez de ser una semana, fuese más tiempo, o sea, fuese una semana más. Nos queréis matar. No, sí. Yo cambiaría que no hubiese colegio esa semana o ese mes. Pues a mí ya me la han quitado, que era la que durara más tiempo, pero yo creo que la, o sea, que otra también sería, pues no tengo ni idea. Bueno, pues eso, que durara más tiempo. Que durara más tiempo. Pues es que también me la ha quitado. ¿Cuál? La de más tiempo, que durara más tiempo. Y pues yo pondría aparte de que durara más tiempo, que hubiese un mogollón de actividades y cada día estuviera todo el día completo, hubiesen comidas, cenas. Yo lo mismo que Daniela, de que pusieran más fiestas. De que pusieran más semanas de fiestas en el colegio desde la querida, y porque así tenemos más tiempo para las fallas. Pues yo cambiaría que no se quejara la gente de que tiramos petardos todo el día y que a los perros no les molestara tanto el ruido de los petardos. Yo cambiaría que el 20 no hubiera clase para no saltarme un día de clase. Bueno, esa la apoyo. Pero ni que hubiera colegio, ni que hubiera trabajo. O sea, ese día para descansar. Bueno, pues yo, más o menos lo que han dicho ella es que hubiera fiesta. Yo pondría desde el 14 hasta el 20 también. Pero que no solo que no hubiera fiesta en el colegio, porque luego, claro, luego yo me haré mayor y supongo que seguiré siendo fallera. Y yo quiero tener mi semana de vacaciones, no quiero cogerme los días. Ahí, muy bien. Pues yo quiero que entero el mes de marzo sea fiesta. A ver, así yo creo que las fallas son bastante perfectas, pero sí añadiría que no la semana fallera, pero que los actos duraran más, las presentaciones duraran más, porque la ofrenda, estar más rato en la presentación, porque al final es como que se te pasa muy rápido, pero también es verdad que aun por muy largo que sea, siempre se va a pasar rápido. Uh-huh. A ver, yo cambiaría que hubiera muchas más mascletas, también que hubiera en cada una de las fallas una comisión de mascotas, de perros, gatos y cualquier animal doméstico. Y luego también cambiaría que hubiera, en plan, que toda la gente de la, que las fallas fueran más grandes y que cada persona de la comisión pudiera coger un ninot. Creo que eso que has dicho de las mascotas, alguna falla sí, lo han inventado o lo están poniendo en marcha. Porque sí, me suena de haber visto o haber oído sí. Algo. La comisión perruna. Yo creo que, a ver, las fallas son muy perfectas, pero yo creo que cambiaría que se hagan en todo el mundo si se puede, porque son unas tradiciones muy bonitas que todo mundo debería vivir. Yo de las fallas cambiaría que, por ejemplo, al final de la ofrenda tiraran una mascleta o algo para finalizar el acto. Yo la apoyo, yo votaría que lo hacen. El día de la Nit del Foc. Si tienes la ofrenda el 18, por la noche. Pero es fuerte. Bueno, a ver, no, es un. Ah, claro. Bueno, y ya para terminar, ¿vale? Quiero que miréis ahí a la cámara y que deis las gracias a quien vosotros queráis, ¿vale? Que ha permitido que seáis falleras mayores infantiles. Pues yo doy las gracias a y Taisa, que es la persona que le enseñó a vestirme a mi madre, porque si no, no sabía, que me está peinando en todos los actos
y que como está al lado de casa, pues nos viene muy bien y además nos trata muy bien, y que sin esa persona no estaría aquí siendo fallera mayor infantil ahora mismo. Yo agradecería a toda mi familia, a Javi, el peluquero que me peina, a Indumentaria Mavi por hacerme esos trajes súper bonitos, y a todos vosotros porque sois las mejores del mundo. Yo daría las gracias a mi abuela porque ha sido la que me lo ha comprado todo. También su apoyo, ha estado siempre ahí en todos los actos apoyándome, ayudándome a vestirme. A mi madre también, que cada día iba perfecta, pero siempre quería que fuera bien. Y luego también a mi tía Marilisa, que me ha cosido la puntilla de bolillos de mi enagua. Y a mi padre, que aunque no le gustaba mucho la idea, lo hemos conseguido convencer y para él ha sido un esfuerzo. Todo eso. Yo solo quiero agradecer a mi familia, lo mismo que Martina, mi madre tampoco estaba muy convencida y al final lo conseguimos. Toda mi familia, a mi comisión también por apoyarme, que no hay falla más infantil sin comisión. Luego a mi familia y mi segunda familia, que son ellas, les niego esperletes, que sin ellas esto no hubiera sido posible y podría haber pasado un año pues como cualquier otro, pero con ellas ha sido único y especial. Yo quiero agradecer a mi familia en general, a mi modista, a la peluquera y a mis representantes. Yo, bueno, quiero agradecer a mi familia toda, pero sobre todo a mis tíos, que son los que han puesto ahí el esfuerzo para convencer a mis padres. Y bueno, a vosotras también, porque es que lo que ha dicho Julia es verdad, que podríamos haber vivido este año, pero sin las amistades que hemos hecho aquí, yo creo que no hubiera sido lo mismo para nada, y de verdad estoy muy agradecida de haberos conocido. Pues yo quiero agradecer a todos los que hayan estado en mi entorno, a mi familia, a vosotras, a mi comisión por elegirme, a mis amigas por apoyarme, a todo el mundo. Pues a mí me gustaría agradecerle a mi familia, sobre todo a mi madre y a mi tía, por peinarme todos los actos, y a mi padre por saltarse la siesta para verme en todos los actos, a mi yaya por mirarme desde el cielo en todos los actos, y a toda mi comisión, porque sin ellos este año no habría sido posible. Y, cómo no, a vosotras por hacer lo mágico que ha sido este año y por ser las mejores del mundo. Yo le agradezco a mi familia, en general a mis padres y a mis abuelos, y también un pelín a mi hermano, porque han estado siempre al lado mío, ayudándome con los trajes de fallera y acompañándome en cada acto, y también porque mi hermano hizo el sacrificio de vestirse para la ofrenda. Y después a mis costureras, Elisa, y después a mi peluquera Jessie, que es un amor de persona, y ojalá que les vaya bien a todos, y a mi comisión muchísimo. Pues yo agradecería a toda mi familia, porque yo ya me presenté una vez y no salí, y mi familia me está ayudando para volver a presentarme. También quería agradecer a mi abuela, que siempre ha estado ahí, que me ha preparado todo para vestirme, a mi tía por peinarme, y a mi modista Eduardo, y a todo el mundo. Yo agradecería a mis dos abuelas por comprarme todos los trajes y vestirme en todos los actos. También agradecería a mi madre y a mi tía por haberse vestido en la ofrenda, que nunca se hayan vestido. Y yo creo que también a todas vosotras, porque si no, este año no hubiera sido igual. Yo agradecería a toda mi familia y a mi peluquera. Pues yo agradecería a toda mi familia y sobre todo a mi abuela, porque dijo que si a mí me presentaban, se iba a Benidorm, y por suerte no se fue, y es la que nos está ayudando a todo. Y a mi peluquera,
Sandra y a mis modistas y que las quiero mucho. Y a vosotras. Bueno, pues yo agradecería a mi padre y a mi madre por vestirme, por peinarme, por llevarme a cada acto, porque sin ellos no hubiera sido posible. También a mi comisión infantil y mayor, porque me han estado enseñando el valor de las fallas y porque es que sin comisión no hay falla y sin falla no hay fallera mayor. También agradezco mucho a la junta directiva de mi falla, porque de verdad han hecho que todo en la semana de fallas y el resto de actos de la falla han sido increíbles, y a vosotras porque de verdad no me puedo imaginar a gente mejor. Yo agradezco a toda mi familia, sobre todo a mis padres, porque han puesto mucho valor y mucho esfuerzo para conseguir que yo sea fallera infantil. Y también le quiero dar las gracias a mi modista y a mi peluquera y a todas vosotras. Bueno, esto ha sido todo. ¿Qué tal? Bien. No ha sido tan mala, ¿eh? Bueno, pues nada. Bueno, un poquito, poquito. Bueno, pues nada, esto ha sido todo y es todo. Esto se verá en Universo Ayer. Muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Adiós. ¿Quieres formar parte del equipo de Universo Televisión? ¿Quieres captar nuevos clientes para tu negocio? ¿Quieres ser patrocinador de alguno de nuestros programas? Si es así, envíanos un email a promociones@universvalencia.es. Univers Valencia, somos tu televisión.